¿Qué onda, plebada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí venimos con un nuevo videíto, un videíto bastante perro, como ya se la saben. Seguimos aquí por el Rancho del Salado haciendo videos. Y pues en esta ocasión, como ya vieron el título, vamos por Mira al Monte, así que vamos a buscar unos enjambres por ahí por el monte. Y un dato que les tengo que dar es que estoy haciendo la intro el segundo día de video, porque antier ya grabé, así que si me ven con otra ropa es por eso. Apenas hasta hoy estoy haciendo la intro. Acompáñenme a ver este videazo, venga esa intro. Amigas, ya venimos aquí en camino a buscar el panal, se llama la descubridora, para acá, para los terrenos del Salado. Y en camino tenemos aquí el riflito ya preparado, porque a veces hay palomitas aquí a las orillas, pues si se atraviesa una hay que tirarla para chingárnosla. Seguimos aquí en camino, compas, a ver si nos encontramos algo por aquí y ahí se los muestro. Compas, nos dicen aquí los acompañantes que vienen con nosotros que por aquí andamos cerca ya del panal, el enjambre. Vamos por un enjambre. Me dice mi papá, aquí viene mi papá conmigo, que son diferentes los enjambres y los panales. Son diferente abeja y diferente tipo de, pues, ¿cómo se llama? ¿De casa? El enjambre es de cera y el panal es de ramas molidas, masticadas. Entonces la abeja también es diferente, chica. Y ya venimos llegando, compas. Vamos a cerrar aquí las ventanas porque no sabemos qué tan bravas están las avispas y sabemos si tendremos que salir en chinga con aquí con las avispas. ¿Montan? Ahí están adentro de las llantas. Chequen, compas, ahí están, mira, ahí están adentro ya. ¿Y aquí van a hacer, pa? Humo para espantar a las avispas. En cuanto les peguen el humo salen en chinga. Se amansan. Entonces el humo es como para que se ataranten. La pata con la cara. ¿Al traer una abeja y yo qué, pues? No, es que si hay un montón. Compa, no están saliendo ya. Chequen nomás, ya no me voy a acercar tanto porque empezaron a alborotar. Chequen cómo está el humo viniéndose para acá. Ahí va mi papá, échale su una. Ya no están las abejas ahí, como que se metieron. ¿Se meten, va? Sí. Están sacando las penquitas de eso. Bueno, sí se verá, pero como nos andan las abejas aquí por todos lados. Parece que nos está yendo muy mal porque las penquitas no tienen miel, así que vamos a ir a buscar otro a ver cómo nos va, porque en este no hay nada. Nomás aquí en la pura orillita tienen y ya lo demás no hay. No manchen. Me dicen que entre más hable más me siguen, porque siguen el sonido, por eso las tengo aquí todas encima. Bueno, compa, aquí no hubo nada, así que vamos a ir a buscar otro lado. ¿Cómo llegamos a botar las abejas? A buscarle por otro lado, viejo. ¿Está muy lejos del otro, oiga? Allá como a 500 metros. Para y por mientras, hay que refrescarnos un poquito. Ah, ahí está una paloma, plebes. Mi papá le va a tirar con el rifle. A ver si agarramos presa. Un rosón. ¿Le pegaste el palo? Ni modo. Faltó puntería. Bueno, compa, nos va a tocar caminar un ratito. Yo traigo una cubeta y un tronco que salió bueno para el humo. Allá traen el rifle, traen agua, la motosierra, porque ahora sí lo vamos a ocupar. Un machete y una caguayana. Vamos a ver cómo nos va por acá. ¿Aquí es? Ah, sí, allá está. Chequen, compás. Allá está.
Se tiene que abrir el palo ese entonces para sacarla. Con razón la motosierra. Bueno, compas, este enjambre está dentro de un árbol, así que se va a tener que abrir. Pero primero... Están haciendo la lumbrita ya porque hay que hacer humo. Y al parecer, gentes, estas abejas, estas avispas están más bravas, así que hay que tener más cuidado o estar más callado. Buscándolo cuando está la miel. Cuando andan las abejas, que anda uno y anda... Que anda usted en el monte y las escucha y ya se arrima a ver dónde está. A veces se escucha, a veces cuando suman los... Y usted trabaja por aquí, por esta y, sí, y sí. Se la pasa por aquí. Por aquí, todo esto me lo camino yo. Vamos a echar los palos ahora. Chequen, ahí están poniéndole humo ya. Ya tiene humo, es hora de limpiar aquí para empezar a tumbar todo. Todo esto está aquí. Todo. Hasta allá están las pencas. Sí. Hasta acá hay pencas. Hasta aquí penca. Bueno, compas, pues allá siguen abriendo el palo. Como se dieron cuenta, está en el hueco. En medio del palo están las pencas de la miel. La neta, qué perro, qué impresionante la naturaleza, cómo funciona, cómo hace sus casas. Y pues, esperar a que abran todo, porque al parecer está en todo el palo. Ahorita las pencas que sacamos, pues no tenían miel. Están abriendo allá todo para ver cómo nos va. ¿Qué? Vénganse. Chequen, compas. Esta sí tiene miel. Miren nomás. Al parecer todo ese palo hay miel, plebes. Así que se va a tumbar y pues vamos a sacar todo lo que podamos. Bien, compas, cómo está chorreando la miel aquí. ¿No? Está bien, perro. Mira. Inga su máquina. Qué chulada. Está bien pegada. Está bien. Eso sí te gustó, chaval. Quiero toda la miel, chaval. Sí. Mira, quiero comer. Chequen, compas, cómo está la miel aquí. ¿Ra? Aquí sí encontramos miel. Aquí sí hubo buenas penquitas. Y pues nada, la neta, que... ¡Qué perro! Bueno, pues, vámonos. ¿Ya nomás eso? Y pues, este fue el botín del día de hoy. ¿Sí se puede comer así? Sí. ¿Eh? A ver. Con las cosas, güey. Puro palito. Un pedacito para probarlo, a ver qué tan está. Me chingué mucho cortándola. Está bien buena, nada más que... La que yo puedo rebabita de pura de rebabita de pan, no tiene hijitas. Está bien buena. Malo cuando es tierra. Está pesadita, de litro y lo da. Y como un litro de miel, dicen aquí, que sacamos. Bueno, que sacamos. No dice nada, pa. No hice nada, tío. Pues sí. Me quedaste con la pinche camarita, güey. No, casi yo fui el que traje la cubeta. Todavía decimos, a 200 litros de miel. Está bien cara, no chingues. Está bien cara. Su puta madre, la chinga que te pone uno para sacar estas madres. Pues bueno, amigos, ya vamos al segundo día de video. Vamos a seguir grabando por acá. Así que vénganse a ver cómo nos va hoy. A ver si no nos pican hoy las abejas. El día de ayer estuvieron tranquilas. Así que vamos a ver.
Bueno, amigos, amigas, ya llegamos. Estamos en el rancho del Llano. Aquí venimos a buscarlo ya. Chequen ahí, ahí lo están viendo ya. Como ya vieron la vez pasada, primero hacemos la lumbre. Bueno, hacen el panalito de enjambre. ¿Está bravo, pa? Pues sí, aquí andan volando ya, ¿qué? ¿Ya te picó una, chayo? Ingas, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a hacer más para atrásito entonces. ¿Por qué quieres chingar tú? Yo, porque no digan que no hago nada. Ahí está el enjambre, el plebes. ¿Qué tiene? Es pura miel. ¿Qué tiene? Es de ahí para abajo, chale. Mira. ¿Qué tiene? 4 litros. Mira. Está pesadito, espera. Es pura miel esta pinquita de aquí. Está bien buena esta puntita. Bueno, compa, ya quedó el primero. Vamos por el segundo. ¿Cuántos van a ser, pa? 3. 2 nada más, este y el otro nomás. Bueno, vamos por el segundo. Este tuvo poquita miel. Y pues, a ver cómo está el otro. Bueno, compa, llegamos al siguiente. Ya estamos poniéndole el humito ahí. A ver cómo está este. ¿Están bravas? Pues ya andan saliendo. Pues nomás le pusimos el humo ya. Sí, andan bravitas. Ahí con el humo ya. Se tiene que atarantar poquito, ¿eh? Ven cómo le andan ahí a mi compa. ¿Aquí va, troco? Por ahí. Para arriba no creo que tenga. Ahí están las pencas. Ya las vi. Aquí está el enjambre. Aquí está. Venga, bules. Toda esa tiene. Toda esa amarilla tiene. ¡Qué abejero! Está arriba la miel, aquí está la miel aquí. Son este pedito que le tumbe aquí nomás, sobre acá y solo aquí. Pero espérate, déjalo ahí. Ahí va. Ahí cayó. Búrrele por toda la carretera. Está bien pegado. Ahí anda. Ahí lo picó. Lo tengo ahí. Bueno, compas, al parecer vamos a ir por otro. Ese fue el cuarto panal enjambre que llamo ya. Pues la miel ahí va un poquito de miel, pero pues vamos por el quinto y el último, ahora sí. Vámonos. ¿A ti te gusta el guamuchil, hijo? Hey, ya agarré unos cuantos, ya comí. No, yo le pregunto que no le gusta porque hay muchos que son del salado, que son de pueblo, y la gente pop y habían venido a la casa. Ay, asco, me apesta la boca. ¿Por qué? Yo les digo, le apesta más el culo a lo que hagan pegado. Ando trabajando y ando cursando cuando va. Y luego cuando va a mirar uno tiene la cabeza aquí. No ¿Corante el rey? Blanca. Qué requejón. Ah, pues sí, yo un amigo, ¿no? Que decían que había violado una plebe de 14 años. Y unas viejitas andaban cerca demandando. Y fue y compró 5 pesos de requesón. Y se llenó la chola de requesón. No tengo más testigos, dice, más que mi chola. Le dije, ¿qué le enseño? Que yo no he hecho nada. Y yo le dijo, a ver, ¿dónde lo llevaron? Uy, ya perdió la chola. Vaya, si viejo un cochino, igual le llegaste la chola llena de cebo, mi hijo.
¿Qué iba a violar, vieja verga? Y sí. Usted es el ejemplo que le dio a la suave ahí en el cebo. ¿Verdad? Que son de lo puesto, güey. Y sí me ha violado la plebe, pero por el burro que son y que le va ahí en el cebo. No puso el labio sal. Vende queso también, y bueno. ¿Verdad? También hace requesón. Y chivo, requesón también. Pariente, si no tiene semilla de calabaza, igual que yo tengo la casa. ¿Y qué de las que le di que? Tan tiernita, la semilla de la calabaza que tengo yo. No le voy a echar mentira. Así es donde largo los buchos y la pancita chiquita. Ándele, de esas son. Cuando hay tierra buena, nomás es tirarla. Listo, compas, vamos por el quinto enjambrito. A ver cómo se pone este. Nomás chayos le han picado la abeja, ¿verdad? Al otro ni una. Ahí están las abejas, compas. Están entrando las abejitas. Casi ni se nota, ¿va? Aquí está el enjambre todo esto que va. No está bien duro el palo este. ¿De qué es el palo este? No, este maute está bien duro. Maute se llama. Mauto. Dice aquí ve como chayo que el de la cámara va a salir zumbando. Que tan bravo. Aquí ponte vas a arrancar, está lleno de palos para todos lados. Ahí vamos a quedar recortados en un palo. Bonita la penquita, pura mielecita. Mira cómo me chorrea por acá. A su máquina. ¿Qué más calidad quieres con el piquetón que te dio? Por la. A su máquina. Qué bonita. ¿Qué le hacemos? La que traes encima. ¿Todavía visto? Bueno, yo no me la traigo, ¿eh? Me estás metiendo. Vamos a hacerlo para acá porque se me están metiendo la ropa. Hombre, compa, se me están metiendo la abeja para dentro de la ropa. Mejor me hice para acá un ratito. Ahorita que está aquí en las pecas me arrimo. Porque nomás me quieren a mí, pa. Mira. Los negros, quién sabe. A mí me andan echándole pico. ¿Por qué va a pasarle pico? ¿Y esta no tiene, va? No hay nada. No. ¿Esa que está ahí no tiene? ¿Esta? ¿Te chingó? ¿Y esta que está aquí? Esa no tiene nada, está feito, no. Es pura miel. Sí tiene. Esta está buena. Esta es pura miel. No sé qué tanto tendrá, pero sí tiene penca para allá para abajo. Ah, aquí están unas penquitas aquí abajo, mira. Ah, ahí están las penquitas. Vamos a meter la mano a ver aquí. No sé, ¿esa tiene o no tiene? Está pesadita, no sé. ¿Se tiene? ¿Te chingó otra, pa? Son cerradas. Todo dolió. No. Aquí hay otra. Ahí está. Esta también está tapadera, chayo. Esta es buena. Pura miel, no tiene. Esta es pura miel, mira. A ver, chayo, dale tú, porque ya para adentro ya no sé, ya no la veo. Traigo una dentro de la camisa aquí. Aquí dentro de la camisa la cargo. Si la aplasto me va a chingar. Cabrón inválido. Ahí está. Joder. Mira que ahí salió. Mira. Por cierto, plebes, no las estamos matando. Las abejas no se mueren. Si las matáramos, llegáramos y prendiéramos el palo, lo único que hacemos es echarle humo. Ya las abejas se atarantan y se amansan. Le sacamos las penquitas de miel y es todo. Ya luego las abejas de ahí duran unos 2-3 días y ya se van. Buscan otro palo y hacen otro enjambre en otro lado. Así que las abejitas siguen vivas. Plebe, pues resulta que hay otros dos. Así que vamos a ir por ellos. Ay, nomás que está haciendo un solazo, compa. ¿Qué horas son? La 1:40, pero parece que está... Bueno, vamos por los otros, pues. Una vez. ¿Pero tan seca, va? Esa está buena.
Pues listo, plebes, otro enjambrito ya. Salió muy poquita miel, está saliendo muy poquita miel. Al parecer este año va a estar escaso, va a estar pobre. No llevamos ni media cubeta y vamos 6 enjambres ya. Dicen que es porque no hubo mucho floreo, que no hubo mucha fruta este año. Quiere decir que pues no hay mucha miel. Pues vamos a ver si vamos a otro, así que seguirle dando. Bueno, compas, ya llegamos al último. Y pues vamos a ver cómo nos va en este. No ha seguido muy bien, casi no ha salido miel. Y pues este es el último ya para irnos, porque la neta ya hace hambre y ya el solito ya está acá. El solecito ya nos caló mucho. Lo andamos buscando. Bueno, compas, pues no hay panal, parece que nomás llegó y se fue. ¿Allá está el enjambre? Ah, pues sí lo encontramos. Bueno, sí lo encontraron. Por mientras, mira, lo que hallamos aquí unos buenos guamuchis. La neta, están bien dulces, están bien buenos. Ya vamos a ser icónico aquí en el canal, cada video que saco. Estoy comiendo guamuchis. Están bien dulces. ¿Qué es eso, ya? Yale. ¿Para qué es? Dice que la abre y le echa licor y dice que sale bien bueno. Le echa licor y se añeja, ¿o qué? Y ya sale bueno. Miren, compas, eso que se ve ahí, estorba un poquito el sol. Déjale tapo. Eso que se mira ahí, esa bolita, es el otro enjambre. Pero dicen que está muy batalloso bajarlo y que tiene muy poquitas pencas, así que se me hace que lo vamos a dejar. No sé si vayan a hacer ya todos los enjambres. No sé si vamos a ir a otro. Se me hace que ya no, porque la neta ya andaba bien cansados. Tenemos desde bien temprano, ya tenemos mucha hambre. Pues mínimo conmigo guamuchilpa, porque el miel no nos fue muy bien. Bueno, compa, ahorita le aviso qué fue lo que pasó. Vámonos. Bueno, compas, aquí ya vamos por el último. A ver cómo nos va. Hay que cruzar aquí un cerquito. Ay, güey. Sí, compas, parece que ese está bueno. Así que desde acá, desde arriba, de aquí están las abejas, hasta acá, hasta abajo. Ya está haciendo la lumbre por acá mi papá. Así que a ver cómo nos va con este, porque este va a ser el último. Quita las pencas ya. Sí, ¿eh? Penca, mira. Hay más para allá, para adentro, ah. Mira, todo esto está lleno de miel, mira, Chayo. Ya, tu madre, qué chulada. No, si tiene miedo a lo tonto eso, ah. ¿Ya? Qué chingadía, Beto. Ey, como dijo el puto. Chulada de banana que me decía el otro. Sí. Y batalla mucho. Chica, nomás en playa está chulada. Listo, plebes. Este ya, ahora sí ya fue el panal. Este sí estuvo bueno. Pues al final de cuentas dicen que llevamos como 4 litros de miel. Más de media cubeta. La neta este panal sí estuvo muy bueno. Hubo mucha penca, hubo mucha miel. Y ustedes lo pudieron ver. Y pues nada, viejo. Ahorita les enseño la mielecita. Ahí está, plebes. La cubeta llenita de enjambre. Miren nomás. Ya andan unas cuantas abejitas, pero... Ahí déjenme que vaya, tapar que se vaya. Sí, para que se salgan las abejitas. Venga, polvo, hay que tapar. Ey. Y bueno, amigos, amigas, hasta aquí el video del día de hoy. La neta, el día de ayer llegué bien cansado. La neta, hizo un solazo todo el día. Terminé bien, bien quemado. Quemadísimo quedé. Pero pues ni modo, valió la pena. Al final obtuvimos una buena mielecita. Muy sabrosa, muy deliciosa. Hasta aquí el video de hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que les haya gustado mucho ese video. Si fue así, vayan y denle like al video. Dejen un comentario. ¿Qué más les gustaría que grabemos por acá por el ranchito? ¿Qué más les gustaría ver? La neta, esta actividad a mí me gustó mucho. Me encanta andar en ese tipo de actividades. Yo soy su compa Miguel Ats, un tipo de rancho. Aquí vamos a seguir grabando en el salado. Y pues ahí vamos. Bye.